Hermano, material incluido, no, esta es una ganga. Material incluido, hermano. $25 mensuales. Aquí hay hermanos que están yendo al instituto, saben que no. ¿Saben lo que sucedió aquí? Yo toqué puertas, fui por algunos pastores, y unos pastores me dieron una bonita recomendación. Me dijeron, Pastor Amílcar, no tenga cuidado a quién le va a pedir ayuda. Dice, porque hay tantas doctrinas, ¿verdad? Y hay tanta manera, tanta religión, hay tantas oportunidades que gente se está lucrando del Evangelio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, con el Pastor López nos conocíamos desde hace un tiempo y de parte de Dios sentí, paré un día por la iglesia y le dije, hermano, ¿sabes qué? Tengo un proyecto, es esto y esto. Y me dijo, yo también tengo un proyecto. Y resulta que el proyecto de él, ¿verdad? Es la enseñanza. Se ha preparado, ha ido a la universidad y agarramos caminos distintos, pero en la misma, en el mismo reino de los cielos. Fue por lado de la enseñanza y yo fui por otro lado, ¿verdad? Entonces, le digo, hagamos algo, pues algo fuerte, algo poderoso para el Señor. Le digo, vente, enséñanos, ¿verdad? Porque aquí vemos un montón de gente con anhelo y dejo de aprender. Nos unimos y hacemos un buen bombazo espiritual y le damos duro al diablo. ¿Verdad? Pero esto se va a necesitar, hermanos, que los que estamos acá y vamos a tomar, por favor, si vamos a empezar, terminemos. Hay gente que se sale el primer año y hay otros que aguantan más y salen al segundo. Y algunos terminan el tercero, pues ya salen inacabados. Sí, sí, y voy a explicar eso. Son 3 años de infracción lo que los pastores van a estar enseñando. Usted tiene que tener esta mentalidad, mentalidad del reino. Aquí hay gente que realmente dice, ¿sabes qué? Yo he sido llamado con un propósito especial, pero el llamado mío no solamente es prepararme. Entonces, nos preparamos, supongamos que Dios nos da 60 años más de vida y ministerio, ¿verdad? Tal vez algún día no los aguantemos, pero bien. Y se suma 40 más 60, pues 105, está bien. Entonces, supongamos que nos da 60 años. Entonces, usted entra al instituto. Y ahí son 3 años de preparación. ¿Para qué? Para los 57 años que le sobran. Usted tiene que llevar esa mentalidad desde el inicio. ¿Verdad? Porque si usted termina los 3 años, significa que usted le va a chambear al Señor 57 años. No que estudió y después se quedó ahí. Le dije a... No fue Pastor López, alguien más en la mañana le dije... O a los hermanos Huerta. Les dije, hermano, estamos dando un paso histórico maravilloso en la iglesia. Porque tenemos 5 años tal que el Señor empezar el instituto bíblico. Número uno, hay varios institutos alrededor de Atlanta y muy buenos institutos. Aclaro, muy buenísimos institutos. Y no crea que nosotros, porque no queremos ir a otro lugar para estar con ellos. No, no es eso. Lo que sucede es que yo le expliqué al pastor y le dije, sabes, yo quiero que empecemos un instituto que se apegue a nuestras necesidades. Así que desde ese punto de vista yo te agradezco, hermano, que Dios esté cooperando con nosotros en el horario que nosotros prácticamente le impusimos. Entonces, ¿por qué razón? Porque no queremos que la iglesia pare, porque la mayoría de institutos lo hacen lunes y lo hacen miércoles. Imagínense, hermano, que aquí sale un buen grupo y se van al instituto lunes y miércoles. Entonces, ¿quién va a ir detrás de las almas? ¿Y quién va a consolidar? ¿Y quién va a trabajar dentro de la iglesia? Entonces yo le dije, mi hermano, aquí tenemos una estrategia bien linda. Nosotros queremos que sea el día sábado. Un solo tirón. De 2 a 5 y fracción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya el sábado queda libre la gran mayoría de nosotros. Hermano, el que no se quiere instruir es porque no quiere. Para empezar, hermano, no queremos que lleguemos de una manera neófita a lo que es el instituto. Y es súper importante, porque uno de los hermanos dice, hermano, yo quiero entrar. Le digo, te recomiendo que te vayas primero a la escuela de liderazgo, porque la escuela de liderazgo te va a dar fundamentos y te va a instruir, te va a enseñar, te va a llevar. Y después tú entras allá. O sea que por donde nosotros le busquemos, como miembros de esta iglesia, nos vamos a encontrar de que delante de la presencia del Señor, hermano, la iglesia, como está diciendo el pastor, tenemos una carga fuerte espiritual en nuestra vida, que es el desarrollo de usted. Entonces, ¿qué ha sucedido? Es que aquí, hermano, aquí creemos mucho la enseñanza. Si usted viene a la escuela de circulado, usted tiene que pasar, déjeme ver, 6, 7 materias más liderazgo, 8 materias. O sea que la gente se pone que estudiar, hermano, se le está enseñando mucho lo que es la Santa Escritura. Así es que yo le pido en el nombre del Señor, ¿verdad? Que usted le ore mucho al Señor,
y que lo que sí estoy completamente seguro es que van a haber muchos aquí que Dios les está llamando a que se preparen a un nivel superior. Y llegado el tiempo, ya sea una bendición. Y le decía al hermano Huerta, el único temor mío de todo eso, hermano, ¿cómo puede haber temor en esto? Sí lo hay, es uno. Y se lo voy a dejar saber en condición de secreto, solo para usted. El temor mío es que hay muchas iglesias que tienen instituto. Y la gente cree que el instituto es otro nivel del paso, como para ser más espiritual. Y yo considero que eso no es así. El instituto para mí es una preparación a un nivel de mejor información y mayor preparación para la gente inconversa y para nuestra propia protección, para desarrollarnos muchísimo mejor. Ahora, ¿dónde está el temor mío? El temor está en que me he dado cuenta, y platicando con algunos de esas iglesias que tienen instituto, es que de repente tienen una gran cantidad de gente graduada sentada ahí, pero que no quieren trabajarle al Señor. Ya cruzaron un instituto, van por un máster, van por una carrera de divinidades, van un montón de cosas, pero no trabajan. Entonces yo le dije a este hermano, le dije, la única preocupación mía es tener generación tras generación que se han graduado del instituto y están nomás sentados y no hacen nada. Esa es la única preocupación. Y para allá, hermano, pura, yo sé que es pura victoria. Así que le ruego en nombre del Señor, todos aquellos que tienen en mente hacerlo, hermano, que por favor se inscriban hoy y le echen Twitter las ganas. Solo vale $25 la mensualidad y 25 la matrícula que se va a estar dando hoy. Al terminar, los hermanos van a estar ahí atendiéndoles a ustedes. Al salir, a mano derecha, ahí está una mesa donde ellos les van a estar atendiendo a ustedes. La palabra de Dios es bien clara en esto. ¿Quieren una porción bíblica conmigo para que veamos de lo que estamos hablando? Váyanse, por favor, a la primera carta de Timoteo, al capítulo 4, y como referencia, la segunda carta de Timoteo habla, tenemos, hermano, hablando y está dándonos las mismas señales y está hablando con relación al mismo problema. O sea que primera carta de Timoteo y la segunda carta de Timoteo, al capítulo 4, versículo 1, casi es similar. Solo diferentes escenarios, diferentes personas. Pero dice así, usted está ahí en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se van a apartar, aquí se apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese que esto es bien importante, ponga atención. Nosotros necesitamos estar completamente seguros en el camino que nosotros estamos yendo. Tener una formación a tal grado, mi amado hermano, que la Biblia, hermano, prohíbe que nosotros conozcamos de la palabra para andar peleándonos con la gente. Número uno, no es para contienda. Pero eso no significa que nosotros no vamos a saber defender la sana doctrina. Con mucha amabilidad, pero lo vamos a hacer. En varias circunstancias yo me he encontrado en muchísimos errores y algunos hermanos, incluso de nuestra iglesia, han abandonado la iglesia, ¿verdad? Porque escucharon otra clase de doctrina y esa doctrina les terminó convenciendo y se fueron. Relativamente hace 3 años había una parejita, cómo me encantaba a mí esta pareja, yo dije, no, me toman a ser unos tremendos líderes. De repente ya no estaba Julana y tal. Dije, hermano, ¿y la hermana Julana con su esposo? Porque como que ella era la que venía impulsando toda la familia, por lo pronto. Ya sabía que el esposo iba a agarrar después. Entonces, y la hermana Julana dice, hermano, fíjese que no sé, están yendo a una iglesia adventista. Y él dice, pero ¿cómo que están yendo? Sí, porque dice que tiene encontrado la verdad. Yo le dije, ¿y de qué verdad están hablando? Dice, no, dice, incluso yo creo que a ella le ha gustado tanto porque hasta una dieta le han enseñado. Que no puede comer esto, que no puede comer lo otro, que no puede comer. Ah, le dije, la Biblia dice que nosotros, hermanos, podemos comer de todo, lo que tenemos que hacer es darles con acción de gracias al Señor.
y que ninguno de esos alimentos sean de alguna manera, hermano, sea, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer lo otro. Entonces, se fueron. Otro hermanito. Esta vez fuimos, yo creo que el pastor Costilla también fue a visitarle, el muchacho, no voy a decir nombre, pero tal vez yo lo conozca. Fuimos y que el tío le había dicho que él estaba en un lugar equivocado y que nosotros teníamos una doctrina completamente errónea. Ellos eran de los solo Jesús. Todo lo hacen nomás en el nombre de Jesús. Para ellos la Trinidad es algo diabólico. Entonces nosotros venimos y como ellos no lo explican a una manera que de repente, hermano, quieren, casi lo duermen a uno, uno termina creyéndoles. Porque en la mañana les decía yo, en el centro de México, en el DF, existe una iglesia que es unitaria, no sé qué. Bueno, que cuando usted ve en acción esa gente, usted dice, no, increíble, esta gente ahí tiene a Dios, lo tiene Dios. Porque esta gente es una gente especial, y le voy a explicar en qué consiste la especialidad. Esta gente es especial, que cuando alguien cae en un problema, estos lloran con ellos, ríen con ellos y sufren con ellos. Son pero tan unidos, de una manera tan unidos ellos, hermanos, que todo el que llega ahí se duerme y dice, no, estos tienen a Dios aquí. Entonces, cada uno de los que llegan ahí y escuchan esa doctrina, les empieza a encantar, les empieza a gustar, porque ellos usan la manera del amor, ¿no? El amor lo soluciona completamente todo, pero en el amor no entra de ninguna manera ningún acto disciplinario, ni entra ninguna corrección, no, que todo es pasado en puro amor. Entonces, esta iglesia es especial porque es una iglesia, hermano, que está constituida de puros homosexuales y lesbianas. Entonces, yo creo que el homosexual y las lesbianas, hermano, tienen que entrar al reino de los cielos, todo y cuando ellos se arrepienten y reciban a Cristo como Señor y Salvador y no reincidan en la situación. Pero ellos no, ellos, esa es su vida a ellos. Actualmente ellos están practicando, pero dice, hermano, ¿cómo Dios nos va a condenar cuando nosotros estamos haciendo todo acto de amor? Y son gente bien unida. Entonces nosotros decimos, no, hermano, jamás. La Biblia dice, en el libro de Gálatas dice que ningún fornicario, ni adulto, ni afeminado, ni que se eche con varón, etcétera, 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 era el reino de los cielos, ¿ya? Nosotros pensamos en esas cosas, pero cuando ellos están en acción y están hablando sus doctrinas, la gente traga el anzuelo. ¿De dónde se nutren todas estas grandes cantidades de sectas? A veces de iglesias como nosotros, que alcanzamos a la gente para Cristo con el verdadero evangelio, pero usted se queda sin aprendizaje. Usted cree que usted está cumpliendo, y esta es la mentira que mete el enemigo, es venir a la iglesia, alabar a Dios, tener una Biblia, cantar y escuchar la predicación. Y eso es todo. Y usted guarda la Biblia o la pone por ahí, ¿verdad? Y hablando de Biblia, hermano, si se le ha perdido Biblia, tengo una caja de Biblia ahí arriba. Lo que hace es comprar otra. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Es que esta secta se viene nutriendo de nosotros, de un montón de gente que a veces solo anda detrás de un ministerio, pero no detrás del Señor. Hay gente aquí que conoce, sabe bien cómo se trabaja un ministerio, qué debe hacer dentro del ministerio, pero no sabe ni siquiera dónde se encuentra el Sermón del Monte. Nosotros tenemos que quitar eso. Delante del Señor, nuestra responsabilidad, el día, creo que nosotros, Dios, hermano, como pastores, creo que nosotros hemos hecho no un excelente trabajo, pero no hemos esforzado en traerle siempre enseñanza a usted, traerle medios, traerle herramientas, y le hemos casi exigido. ¿Sabe lo que nosotros decimos aquí? Si tú quieres servir dentro de esta congregación, quieres servir en el altar, quieres servir dentro de lo que es de la administración interna del edificio, en cualquier departamento, tú tienes que haber pasado y tienes la escuela de discipulado, tienes que ser parte de una célula y tienes que estar participando dentro de un sector. A la gente no le gusta. ¿Por qué? Número uno, porque para ellos lo más importante, hermano, es verse. Y la gente, y Dios está llamando a que nosotros seamos de una manera tan original que lo que nosotros manifestamos aquí, lo manifestemos allá afuera. Por eso es que viene el enemigo y nos mete y nos da tanta oportunidad. ¿Sabes lo que yo tengo aquí? ¿Quién conoce este libro? ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Lo conocen? Miren, yo le voy a pedir a esta hermanita que está aquí, que me está poniendo bastante atención, permita. Mire, nosotros hemos decomisado una gran cantidad de Biblias de estas. Pero cuando decimos decomisado, decimos, ay, ven, traiga eso para acá. No, que decimos, mando, te cambio la Biblia. Y le damos una Biblia, ya de veras.
Sí, sí. Es que le voy a explicar. Usted me conoce a mí. Yo no ando hablando de las demás religiones si no tengo una base clara. Ahora, tengo que hacer mi trabajo. Ese pastor me gusta porque nunca critica las demás iglesias. No, espérenme, no las critico, pero vamos a defender. Porque le digo, se nos fueron dos familias donde le hablaron falsa doctrina. ¿Cómo se defendieron? No tenían. No tenían. Porque siempre tenían 3, 4, 5 años para venir a cantar. ¿Sabía cómo? Yo digo, ¿cómo se iban a defender estos? Levantando la mano y cantándole que le estaba llevando la doctrina. No, porque muchas veces es lo que más nos encanta. Y cuando nos hablan de la Biblia, ay, es que cuando agarro la Biblia, no sé. Pero abro la Biblia y me dice, suena. No, no, mira, algunos hermanos tienen una gran manchón aquí en la Biblia. No, yo dije, oye, tremendo este hombre. Se me hace que para poder mantenerse despierto se tomó una buena taza de café y se le derramó aquí. Nada. Una gran mancha salida encima. Se durmió sobre ella. Espérame, ahora resulta algo. Resulta algo. Después nosotros queremos bendición. ¿Cómo? ¿Cómo? Mire, te explico. ¿Qué dice aquí? Vaya. Dígame qué dice aquí el versículo, o tampoco usted, bendito, a buen árbol me arrimé también. Vos, aquí. El versículo 15, ¿qué dice? Fuerte. No hay nada entre hombre de fuera y el que pueda contaminarlo. Y el versículo. Las cosas que proceden del hombre son las cosas que contaminan al hombre. Y el versículo 16. Ahí mismo, hermano, la mano. ¿Ah? ¿Y qué es lo que hay? Una raya. Un guión. ¿Qué dice en el 16? Ahora buscar Romanos capítulo 16. Romano, papá, para el otro lado. Te digo. A eso no me eche a perder la predicación con usted. Sí, 16, por favor. ¿Ah? Otra rayita. ¿Qué dice Romanos 16:24? Búscalo en su Biblia. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Y qué dice aquí? Romanos 16:24. Una raya. Ahora, fíjese bien. Si usted le pregunta al testigo de Jehová, él le va a dar una explicación de esto. Llegaron, tocaron la puerta y me dicen, mire señor, fíjese que andamos aquí y siempre van con la atalaya y te presentan un problema o una crisis actual para llamarte la atención. Mire que andamos explicando y queríamos saber si usted conoce algo de Dios. Yo le digo, mire, fíjese que por la gran gracia y misericordia del Señor, yo soy pastor de una iglesia en Stone Mountain, de una iglesia pentecostal. Oh, qué bueno, me dice, entonces déjeme le explico. Y empiezan a explicar. Entonces yo vengo y le digo, mire hermano, mire mi amigo, perdone, le dije, le empecé a hablar yo un poco de la palabra, y le dije, préstame la Biblia. Ya me dio la Biblia y yo me fui a Marcos 11, por ahí, y en Marcos 11 le dije, oiga, ¿y qué dice en Marcos 11:26? La que ustedes lo están buscando ahí. ¿Qué dice Marcos 11:26? Ahí en su Biblia. Adelante, apúrese que no tenemos. Después usted ahí, no, que muy tarde me saca y que no sé qué, pero usted no lo apura. Muy tarde salimos de aquí. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué dice hermana Vilma?
¿Se da cuenta? Y le digo, ¿qué dice ahí? Y dijo, usted habla de este versículo. Sí, ese que tiene la rayita ahí, ¿qué dice? Y él dice, no, mire, le explico. No me explique nada, le dije, la Biblia dice que todo aquel que hay una maldición para el que le agrega y le quita la palabra del Señor. Amén. Y sabe lo peor de todo, y que los cristianos no lo saben. Váyase a la segunda carta de San Juan, esa le va a costar muchísimo encontrar porque es solo una página. La segunda carta de San Juan, ¿qué dice? El versículo. Solo tiene un capítulo. ¿Qué versículo? Versículo 7, 8. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahora, en Romanos 16, 24 vimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, dice. En la Biblia de ellos no existe ese versículo. Entonces, como que están negando la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero aquí dice así. Dice, en el versículo 7 en adelante, dice, porque ellos salieron... No, pero... 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, lo que está diciendo el pastor. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a quién. A Dios. No tiene a quién. A Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene a quién. Al Padre. Al Padre y al Hijo. Entonces, lo que descubrimos aquí es que si nosotros no nos llenamos de conocimiento, dice, mira, fíjense, luchen por ustedes mismos, para que no pierdan el fruto. Para que todo lo que se han esforzado no quede en vano. Oye, hermano, yo se lo voy a decir de esta manera. Empezar a buscar del Señor no es fácil. Buscar de Cristo no es fácil. Ser cristiano no es fácil. Y algunos nos hemos esforzado. Y está diciendo la palabra, fíjate bien que no vayas a perder el fruto. Tienes que poner empeño en este asunto. ¿Y de dónde es que viene este montón de mentiras? A través de las doctrinas equivocadas. Vamos, te paras ahí en Pare de Sufrir. Algunos de ustedes conocen Pare de Sufrir. Que vas un domingo que tiene el camino por la alguien que me ayude, algún ex para sufrir, por el camino de la sal, no sé qué, sin caminar sobre la sal. Y el manto sagrado, aquel que se desciende sobre él, lo tiene ahí haciendo una oración. Después que te dan rosa para que te bañes con el agua de eso, y que te venden la espilla de la cruz de Jesucristo, que te dan el paño, porque ¿y de dónde lo sacan? Tiene porción bíblica. Sí, hermano, y si tú te vas y les escuchas la doctrina, te duermen. Y terminas perdiendo, porque muchos engañadores han salido últimamente, mi amado hermano. Muchos engañadores te van a dormir y después van a hacer que apostatemos de la verdadera fe. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando hacía sus sanidades con sus delantares, llegaban y la gente se los llevaba y los delantares los ponían y la gente se curaba. Entonces de ahí sacas que te venden pañuelos, te venden esto, te venden lo otro. Imagínate, gigantesca la cruz de Cristo, porque venden las astillitas todavía. Y en las Santas Escrituras está todo. ¿Y sabe lo que nosotros hacemos, hermano? Dormirnos en nuestros laureles. El diablo se está llevando la mejor parte. ¿Por qué? Porque cuesta mucho hacer regresar a esa gente cuando ya se va a distorsionar y se va a las doctrinas. Y nosotros, que cristianos, que, no, nosotros que hacemos los domingos una tremenda fiesta, esto y el otro, y entre semana ni volvemos a tocar la Biblia. Había un hermanito en la mañana y le decía, no te he visto en la escuela de circulado, ¿qué ha pasado? Y él le dijo, pastor, no tengo transporte, y yo te puedo pasar a traer, pero necesito que te metas bien. Y me dijo, ¿sabes qué, hermano? No es fácil, nada es fácil.
qué fácil va a ser, a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, 5 de la mañana, lunes o martes, que te toque ir a trabajar, estás un poquito así cansado, desvelado. ¿Qué haces cuando sientes que el despertador te sonó? Condenado despertador, no hay, a nadie creo que le guste un despertador aquí. ¿Hay alguien que le gustan los despertadores? No, hombre, nos sacamos una foto con usted y nos autografía la Biblia. Yo creo que a nadie que está aquí le gustan los despertadores, pero es necesario eso. Y despiertas a las 5:30 de la mañana y mira, no quieres ir al trabajo. ¿Qué haces? ¿No vas? Dices, hoy no quiero ir. ¿Te quedas acostado? Hombre, hermano, te metes una tazota de café, un Red Bull y una Coca-Cola. No, mira, y basta con los pelotes parados así. Vas directo, papá. Entonces, y te vas. Entonces, miren, tenemos escuela de discipulado el martes. Ah, yo creo que no voy a ir. Desde el lunes ya cree que no va a venir. Sí, es increíble. Es increíble. Cree que ya no va a venir. Tiene fe que no va a venir. Y la fe ganó, no viene el martes. Vamos, ¿usted cree que eso es justo para lo que Dios hizo? Y me dijo el siervo, me dijo, tiene razón, hermano. Le dije, mira, ya usamos una parábola aquí. ¿Qué haces en la mañana cuando te tienes que ir a trabajar? ¿No vas? No, sí voy. Entonces, ¿con el estudio qué vas a hacer? Hijo, no, sí voy a venir. Estamos hablando en lenguaje del reino. Si te vas a meter al instituto, hermano, acuérdate, si Dios te va a dar 60 años, 3 te vas a preparar y los 57 es a trabajar. Simple. Hay mucha gente, ¿sabes lo que leímos? Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer en este momento. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, dice que se van a amontonar gente queriendo escuchar la sana doctrina. Y hay mucha gente en este momento, hermano, que anda bien desesperado. Los que están metidos en la iglesia para sufrir, te garantizo que hay un montón de gente que está sinceramente equivocado en las iglesias. Sinceramente equivocado con los mormones. Amén. Sinceramente equivocado con los testigos de Jehová. Amén. Sinceramente equivocado con los adventistas. Sinceramente equivocado con solo Jesús. Sinceramente equivocado con los católicos. Sinceramente equivocado con un montón de gente. Una pregunta que te tengo aquí es: ¿estás seguro que tú estás en la iglesia correcta? Y espero que no me lo estés diciendo solo por fe, porque te caigo bien yo. Déjame soñar. Espero en Dios. Es que esto no es cuestión de juego. ¿Qué tal si no estás en el lugar correcto? ¿Qué tal si creyendo que estaba en el lugar correcto al final se acabó la vida y va a parar el infierno? ¿Quién te dice dónde está el lugar correcto? La palabra del Señor. Amén. Pues tenemos la oportunidad, mira. Tenemos gente que trajo estudios y te quiero enseñar la Biblia. Que lo lleves bien detalladito y que al final sea tu propia decisión. Hemos traído gente que después de 3 años no está preparada. Que yo no sé si para pastor, para maestro, para evangelista, para ser un mejor padre, un buen líder, no sé. Pero por favor, en el nombre del Señor, hacer las cosas correctas. Es increíble, aquí hay gente que no me está entendiendo. Y ya me observé y ya le eché el ojo a 1.5. No. Mire, yo he aprendido eso aquí. Si yo en chiste le quiero decir a usted, me quiero comprar una 5 Thompson para tirarla desde aquí. ¿Sabe lo que es la Biblia Thompson? No, tiene una pasta que. Aquí hay gente, hermano, que tiene más de 5 años o 3 años y mientras yo he estado hablando, él ha estado jugando. Él ha estado hablando con el otro. Está hablando con la otra. Y yo, ¿sabe qué? Yo me quiero sentir libre de la sangre suya. Porque uno, hermano, no sabe ni cuánto uno prepara, qué tanto tiene que hacer, lo que uno sufre para todo esto. Y eso es lo que le estoy hablando. Y eso es lo que habla Mateo 13. Oyendo, dice, oyendo no escuchan y viendo no ven. Amén. Porque se les ha engrosado tanto el corazón. Amén. Se les cauterizó. Por más que vienen y más intentan y saben que pueden venir a la iglesia, pero vienen y no ponen atención. El pastor dijo en la mañana y la Biblia dice, ¿verdad?, que son aquellos que están aprendiendo y nunca aprenden nada. Esto es serio. Porque va a haber un gran montón de gente que va a querer escuchar la verdadera, la doctrina sana, correcta. Y mientras nosotros tenemos la oportunidad de tener la doctrina sana, correcta, tenemos un montón de gente que está agarrando ventaja de un montón de gente que no quiere aprender.
Gente que en el Evangelio está haciendo negocio, hermano. Yo le veo a todos ustedes que son gente sincera, gente genuina. Vamos, aprenda, hágase maestro, métale todas las ganas del mundo, porque mientras usted no quiere, hay un montón de gente que está viendo, un montón de gente cristiana, ¿verdad? Que no, que está diciendo, un montón de mensos allá que le puedo meter la mano en el bolsillo. Hay pastores, hermano, pastores que se lucran del Evangelio, que hacen aquí un montón de cosas, aleluya, gloria, y que tú y el Señor dicen y esto y lo otro, y le están creyendo. Nomás pasa por ahí, va a haber un momento aquí que vas a poner tu semilla, y en tu semilla va a ser el cheque que viene, porque sé que Dios te va a dar el doble. Y ahí están los pobres dundos metiendo el dinero. Sí, y eso es lo que quieren. ¿Dónde contradices eso? La palabra, pero interesémonos. Todos los que están aquí, un día Dios se los va a reclamar. Independientemente si eres mujer, si eres varón, si solamente tienes primaria, si solamente tienes segundo grado, ¿qué importa? ¿Sabes que hay un montón de cosas que nos condenan? Los 12 discípulos, empecemos por ellos. ¿Quiénes eran? Y dijo el Sanedrín, no hombre, esa bola de incultos y letrados. La misma Biblia de testimonio que los que andaban con Jesús no sabían leer y escribir. No sabían leer. Eso nos condena. Todos los que estamos aquí. Mientras nosotros no optamos un espíritu ganador, si nosotros no optamos a aprender, hay un montón de gente que está deseoso de sacarle el dinero a un montón de cristianos. Dios le escogió a usted y me escogió a mí. Amén. Yo siento que estoy haciendo mi parte. Siento que este hombre está haciendo su parte. Siento que todos los que estamos aquí estamos luchando porque usted aprenda, estamos haciendo su parte. Mi pregunta es, ¿está haciendo su parte usted? Esta no es cuestión de nomás de los pastores, los líderes que estamos aquí. Es de usted que ya se acercó a Cristo. Es usted, cada uno de ustedes que no, como lo repitió el pastor Martín, lo repitió el pastor López. En esto dijo, no, dice, ustedes no me escogieron a mí. Yo les escogí a ustedes. La pregunta es, ¿para qué me ha escogido el Señor? Y algunos van a decir, oh, ¿para qué me metí aquí? Papá, ya no tenés retroceso, ya Dios te escogió. Gloria a Dios. Ya Dios te marcó, te lo estoy diciendo, uno que le uní 9 años al Señor, metiéndome y escondiéndome y diéndome, me escondí, ahí me sacó el Señor. Y si no quieres por las buenas, papá, prepárate, porque por las malas, y le va a entrar el Señor también. Amén. Te ama tanto y no te va a dejar que te perdas. Oh, qué cruel es eso, qué cruel y difícil es eso. Ah, cruel es el diablo. Me anda preguntando, pásenme, que se acabó. Así que vamos a dejar un minuto, pongámonos de pie, vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias.